Noche de jueves, noche de MotorPress, esto que tiene que ver con algo del deporte motor. Ya estamos con la visita de Matías Viola en esta intención de reconocer a aquellos que se han destacado en distintas disciplinas deportivas, claro está, en el ámbito del deporte motor. Matías Viola es uno de ellos, es el hombre del Viola Racing, que ha tenido un año realmente fantástico. Consideramos que es así y no estamos errados. Matías, ¿cómo te va? Bueno, Daniel, buenas noches para todos ustedes. Bueno, sí, la verdad que ha sido un año muy bueno para el equipo y bueno, para nosotros también. Vamos a decirle a la gente que, bueno, te encargás de la preparación de motores, de alistamiento, mejor dicho, de los karting, de distintos pilotos, en 150 Senior, en Procar, y en cuanto a chasis, en cuanto a tensión del karting, a ponerlo en pista de la mejor manera posible. Sí, nos dedicamos a eso. Tratamos de que al cliente se le haga mucho más fácil la puesta a punto de los autos. Y bueno, la verdad que se trabaja mucho en los talleres, en la pista, exclusivamente, porque las pistas son muy, muy cambiantes. Y la verdad que bueno, se trabaja con el piloto y con el auto. Con epicentro en lo que es el karting Norva, el karting de Fedenor, pero han hecho algunas incursiones con Federico, por el lado de Córdoba, por otros campeonatos también. Sí, hicimos la zona esta este año. Y bueno, el año pasado hicimos todo el provincial. Y este año fuimos a una fecha nomás, porque hubo problema con el agua en Córdoba. Y bueno, la verdad que lo fuimos a medir con lo internacional y anduvimos muy bien, ¿no? En Isla Verde fue eso, ¿no? Isla Verde, un circuito complicado, sí. Matías, hablábamos con Germán Cabarcos el otro día de cómo ustedes inician esto, porque esto se inicia con el hobby de la competencia, de que han corrido, de que han empezado preparando su motor, su karting, su moto, lo que sea, y tu inicio es así también. Sí, no. Se arranca de cero, se arrancó de cero, se arrancó bueno, con mi hermano. Bueno, y bueno, después con De Simone, con el Colorado, hace mucho tiempo. Y bueno, yo había dejado un poco, pues agarrar con la otra carrera. Y después arranqué de vuelta. Y bueno, la verdad que hoy tengo muchos clientes y bueno, me tengo ese cargo. Bueno, en la 150 Senior se dio una situación que si bien Grasselli ganó 7 competencias, hubo 8, 9, 10 ganadores, lo que habla de una paridad importante, ¿no? Sí, la verdad que una tarea muy, muy pareja, muy pareja. La verdad que los motores son muy, muy parecidos. Hay que trabajar mucho en los autos para buscar la puesta a punto y bueno, marcando la diferencia ahí. Pero fue una categoría muy, muy pareja, la verdad que muy pareja. Bueno, y en 150 pudiste meter mucho en el top 10. Sí, este año tuvimos clientes en dos categorías, en la 150 Senior y en la Procar. Y en la 150 tenía 6 en un momento. Pero bueno, pero se trabaja para todo igual. La verdad que eso es este grupo lo que tiene, que es un buen grupo y bueno. Tratamos de trabajar para todo igual. Bueno, y obviamente hay algunos que se destacan más que otros. Sí, este año la verdad que Graciela y Sosa han peleado el campeonato ellos dos a la par. Una fecha iba uno adelante, la otra fecha pasaba el otro. Y la verdad que se trabaja con los dos igual. Ellos trabajaban de los autos y venían los dos a hablar conmigo. Y los dos, como son los mismos autos, la misma marca, siempre tienen un problema. Entonces eso le da confianza y tranquilidad al cliente. Claro. Bueno, y después otros destaques también en 150 y la más potente de Norva, que es el karting, la Procar, ¿no? Sí, la Procar, la verdad que está muy difícil, muy buen nivel de piloto, de chasista, de motorista. Y bueno, ahí estuvimos con Bailo, estuvo mi hermano, estuvo Belucia, corrió una carrera a Isla. Y bueno, con mi hermano veníamos bien en el campeonato, faltamos una fecha y arrancamos el año con un auto nuevo, que nos había dado KDM oficial. Y la verdad que era nuevo el chasis, y lo probamos y no nos funcionó bien. Y lo cambiamos faltando 4 fechas y la verdad que ahí aparecimos y ganamos 2 carreras. Y llegamos ahí en el campeonato, así que una fecha menos, así que demasiado, Y demasiado lo bien. dijiste, muy competitivo, pero extremadamente competitivo la categoría Procar, con un nivel de pilotos que, recordemos nomás, el año pasado corría el campeón de la clase de turismo nacional, Alfonso Domenech, y a ver, el nivel es muy parejo, inclusive con Alfonso, ¿no? Sí, la verdad, bueno, vos Daniel, has estado en la carrera, en la conducción, y vos sabés que en las clasificaciones pasaba uno, pasaba el otro y bajaban y a una décima, menos hubo una fecha que hubo 5 en una décima, si no No, recuerdo. sí, fue. La verdad Había, que. en una oportunidad me acuerdo, 16 pilotos inscriptos, 15 encerrados en 800 Sí, milésimas, la verdad ¿no? que es muy, muy parejo y bueno, la verdad que una batalla muy linda. Bien, Eduardo Piccinini nos conduce hoy, nos navega. Está nuestro director también, por ahí andaba Pichones Cañetti, nuestro coordinador, Maxi.
acompañándonos en esto que tiene que ver con algo del deporte motor. Bueno, ¿y cómo viene la temporada 2017, Matías, el Viola Racing, junto a toda la gente ahí? ¿Más o menos lo mismo? La verdad que viene un poco más movido, la verdad. Uh-huh. Bueno, ahora que el nocturno va a ser rápido, se va a descansar poco. Y bueno, se han agregado clientes nuevos y los clientes del año pasado van a seguir corriendo. Así que va a ser un año bastante movido y bueno, hay un pibe de la juvenil que va a arrancar también, así que bueno. ¿De Salto? De Salto también. Uh-huh. Uno de la Senior, hay dos de la Procar nuevo, así que va a estar un poquito variado el tema. Bueno, y ahí hay el pase de algunos pilotos de 150 Senior, sí. Como el caso de Grasselli, ¿no? Sí, bueno, Lucas ya esta carrera iba a correr, sí, sí. Ya probó, la verdad que anduvo muy bien y bueno, la familia decidió que Salto la Procar. Matías, humildemente nosotros queríamos subrayar la tarea de ustedes, tu tarea, la de tu gente, y bueno, siendo principales protagonistas, remarcarlo más allá de que todos trabajan, de que todos se merecen lo mejor. Y siempre lo decimos, por un karting mejor, por un karting que ha mejorado notablemente y que hay que cuidarlo más que nunca. ¿Eh? Sí, seguro. La verdad que el karting este año ha sido muy bueno, la verdad que mucha variedad de karting, mucha cantidad de karting, el nivel es muy bueno acá en esta zona, y bueno, la verdad que en el 2015 había 30 karting, y hoy contar con 100 karting, la verdad sí. Que es muy bueno, y yo creo que el año que viene va a ser mucho mejor, y va a ser un turno muy bueno, si bien se espera un turno muy bueno, están llamando gente de todos lados para venir a correr, y bueno, así que hay que prepararse para 2017. Y cuando queremos acordar, tenemos la fecha, la primera, el 13 de enero, en el circuito Oscar Bocha Viola, en el complejo de Club Colón en el Rincón. Felicidades para vos, para toda tu gente, y subrayo una vez más el trabajo durante todo el año, Matías. Bueno, Daniel, también les quiero saludar a ustedes, porque la verdad que le han dado mucho valor el karting, este programa de vos, y bueno, y agradecerle a todos, a mi familia, a mis clientes por confiar en mí, y bueno, y que tengan un feliz año para todos. Felicitaciones además por la nueva estampa. Se ha cambiado mucho, ¿eh? Yo mucho trabajo. Más agilidad. Matías Viola pasó por MotorPress. Pausa y ya volvemos. Saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561, Cerrajería Hugo. Soy feliz. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta, todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, rojos, porín, boloñesto. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla.
Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. La copa que tenemos en este momento nos instala en el Pilotos Asociados Karting del Oeste, la categoría de karting denominada Paco, con Mauro Colabellardino. Y digo que no ha tenido mejor idea la gente de Paco en instalar la categoría 154 tiempos. Y ya le vamos a decir, o por lo menos cuál es nuestra idea respecto a lo que estaba diciendo. Estaciones de servicio del Puma para sus lubricantes Lubrax, Total y Móvil. Nos presenta Mauro Colabellardino. Digo, Mauro, porque del asfalto, te quedaste sin asfalto, fuiste a la tierra, Paco salió con esta categoría y fue volver a tu lugar, donde me parece que más cómodo te sientas. ¿Cómo te va? Todo bien, buenas noches a todos. Sí, la verdad que arrancamos el año pasado, terminamos en la categoría de asfalto que hacía en Arrecife. Apostamos al terminar la categoría, apostamos a la tierra, uh-huh. Hicimos 4 fechas que nos fueron de todas buenas por problemas mecánicos. Y surgió la categoría La Paco, fue homologada por la CDA y decidimos apostar. Y fue un proyecto nuevo, el cual terminó dentro de todo bien. De todo bien, muy bien terminó, porque estuviste hasta la última fecha con posibilidades de campeonato en una categoría que se inició casi a mitad de año, pero que le dio la oportunidad a todos, con un muy buen nivel y terminando bien arriba en cada carrera, más allá de alguna frustración por temas que tiene que ver con lo mecánico, ¿no? No, sí, sin ninguna duda. Pudimos llegar a la última fecha en Zárate con posibilidad de campeonato. Sabíamos que teníamos que descontar. Uh-huh. Pudimos hacer la pole, descontado puntos, ganamos la primer final de punta. Hasta ahí veníamos descontando unos cuantos puntos. Por los cálculos habíamos quedado hasta a 3.2. Sí. Hicimos la primera largada, porque se hace con grilla invertida. Uh-huh. Hasta la segunda curva habíamos logrado superar a Antunes, éramos campeones y un problema mecánico nos dejó a pie. Pero bueno, son las cosas que tienen los deportes mecánicos, ¿no? Pero eso no creo que opaque tu gran tarea, Mauro, la de toda tu familia, porque lo vemos a tu padre permanentemente atendiendo todo, que no se caiga nada. Y bueno, a veces suceden estas cosas, pero sin ninguna duda que te marca como una muy buena temporada, como algo para rescatar este subcampeonato, no solamente de Mauro Colabellardino, sino que se han instalado muy bien Gianni Di Mantova y también Maxi Burgos en esta categoría. Sí, sin ninguna duda. Los dos también apostaron a la categoría, anduvieron muy bien. Nosotros, en nuestro caso, apostamos la primera fecha a Buenos Aires, la segunda por una cuestión de un viaje no pude ir a Ciudad Evita, que surgió a último momento la fecha, y de ahí en adelante pudimos lograr los puntos, ganando gran premio con Banco de Pastina, que compartimos todo el fin de semana, y eso nos potenció la cantidad de puntos que nos permitió la última fecha. El gran premio que es habitual todos los años de Paco. Bueno, y ahora imagino que no tengo que ser muy adivino para decir que vas a seguir en la 150 y que vas a ir buscando objetivo principal, ¿no? Sí, eso sí. Más que nada, apostar, ya sabemos el potencial que tenemos y tratar de ir el año que viene a pelearlo de cero, como está. ¿Qué parque que reunió 30 y pico de pilotos, 40 en cualquier momento, sin ninguna duda, ¿no? Sí, la verdad que sorprende, porque uh-huh. ya en la primera fecha se mostraba un buen parque, al Gran Premio ya fueron muchos más kartings, andaba alrededor de 30, uh-huh. llegaban a 40, y también el nivel de pilotos. En la carrera del Gran Premio estuvo Augusto Scalvi y demás. Niveles de pilotos del nivel nacional. Lo estuvimos reflejando acá en nuestro espacio, Mauro, y bueno, simplemente felicitarte, subrayar eso, decirle a la gente que Paco corre en Varadero, en Zárate, en el circuito de Buenos Aires, allí pegado al autódromo, y en Ciudad Evita, lo cual, bueno, da
la posibilidad de conocer otros escenarios y de andar por esos lugares. Mauro, para vos, para tu familia, lo mejor, lo dijimos con Matías Viola, con todos los que nos visitan, humildemente es subrayar lo que hacen, en este caso un subcampeonato, que los valores, y bueno, no te tuvimos antes por cuestiones de estudio, sí. Y eso está muy bien, ¿ya de vacaciones? Sí, por suerte. Bueno, a disfrutarla. Dale. Mauro, muchas gracias por venir. Dale, déjame agradecerle al Vasco por los motores y el chasis, a todos los sponsors, y también en parte a ustedes que siempre están atrás de todos nosotros. Gracias. Mauro Cola Belardino, subcampeón de la categoría 150, es de salto, es nuestro, y nosotros subrayamos en este espacio presentado por La Providencia, que está en Avenida Mitre, para reflejar lo que hacen nuestros pilotos. Pausa y ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros. Más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Lo que hacemos, lo hacemos con pasión, dedicación y respeto. Hay una parte que hace el municipio y otra la hacemos los vecinos. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de pensar el pueblo que queremos para nuestro futuro. Hagámoslo juntos. Electrogama nos trae super ofertas, caja medidor más caño, más caja de embutir cuatro polos, más disyuntor y térmica, $1,250 hasta agotar stock. Saludamos a toda la gente de la carpeta publicitaria que nos acompaña, como Taller de Carlos Patriarca e Hijo, Mecánica en General de Livianos y Pesados en Ruta 31 frente a Cooperativa Industrial. Atención, en Fasiscar Repuestos, kit de Volkswagen Amarok a un precio sin competencia. Visítalos en Tristán Lobos 359. A propósito de Fasiscar, en el último programa del año, que es la próxima semana, vamos a estar sorteando, por gentileza de nuestros amigos de Fasiscar, regalos como este, ¿sí? Un reloj, ¿sí? Con, bueno, una marca conocida, que la gente de Fasiscar, repito, va a regalar para ustedes, ¿eh? Vamos a sortear y ustedes se van a hacer acreedor a regalos como estos, como este. Bien, presentado por quién, a ver, por Ferretería Pino Hermanos, completo stock en herramientas. Vamos a la nota conseguida con Benjamín Fanuse. Benjamín Fanuse fue campeón
de Supermoto, la categoría S4, y con él dialogamos. Bueno, de recorrida en el taller de Germán Cabarcos, el Benja Fanuse, trabajando. ¿Qué estás haciendo, Benjamín? Acá andamos haciendo un poco de actividad. Estamos reparando una moto particular esta vez. ¿Hay que atender a los clientes particulares también? Sí, sí, tal cual. Además de competición, hacemos motos de calle, así que hoy le estamos metiendo eso. Bueno, pero más allá del trabajador, de... Había alguien acá que no estaba trabajando recién, ¿no? Pero... No, se escapó por lo visto. Benja, bueno, nada, venimos a hablar, pasamos días atrás. La imagen del motociclismo. Y bueno, un título no es poca cosa. Yo digo, cómo encarar la nota, ¿no? Encarar por un título, pero no es esa carrera nada más. No, no, la verdad que... Es un esfuerzo durante todas las carreras, en particular para mí estuvo bueno porque más allá de que Germán me dio una mano muy grande, a la moto me la hacía yo, así que es como doble satisfacción también, porque esa carrera tras carrera, trabajar en tu propia moto y correr la voz, entonces viste, tiene como otro sabor. Hay que trabajar mucho, hay que manejar bien y hay que tener suerte. ¿Hubo fechas? Porque vos estás permanentemente en el CAM, cuando el equipo de Germán Cabarcos tenés que trabajar. ¿No se te empalmaron con la de Supermoto? ¿Pudiste estar? Y además, contale a la gente que corriste con la moto de tu hermana. Sí, sí, eso es también uno de los puntos. La moto estaba en casa, mi hermana la tenía en desuso y bueno, un día se lo planteé en joda y surgió la idea, le saqué los plásticos y bueno, empezamos a participar. Nos encontramos con que pudimos andar bien. Y bueno, viste, como todo, una vez que vos te encontraste un buen rumbo, no querés perder el hilo y tuvimos suerte de poder ganar todas las fechas y ser protagonista. Y lo más lindo de todo es poder brindarle el espectáculo a la gente que siempre se arrimaba en la pista a verla, ¿no? Le contamos a la gente que es una 110, que es una de las categorías de Supermotos, que te dio la posibilidad de ser campeón, de gritar campeón, cosa que hay que festejarla. Porque no es poca cosa, y además en crecimiento la categoría. Un año de crecimiento. Sí, sí, tal cual. Yo empiezo a participar porque Simón, el organizador, me invita. Bueno, surge lo de la moto de mi hermana y todo. Y bueno, sí, la verdad que estuvo muy bueno porque nos encontramos con fecha en la que éramos 20, 19, 20 motos. Y están muy parejas. Por ser una categoría estándar, está bárbara porque no te permite ningún error, ¿viste? Es la mejor escuela, ¿no? Como quien dice. Bueno, y ahora la idea de saltar a la categoría más grande, ver qué se hace, tener un año más de continuidad para llevar el 1. Y la idea es, la moto está armada. Si puedo seguir participando con la moto que ya tengo armada, es ir con esa. Y también me invitaron para la última fecha con una Tornado, tuve la posibilidad de andar bien, pudimos ganar las dos mangas y el viejo un poco se entusiasmó, así que tenemos que ver si podemos llegar a una Tornado como para el año que viene, ya que tengo la moto armada la chiquita, correr con esa y a su vez empezar a hacer experiencia con la Tornado, que es donde hay un poco más de nivel, ¿no? Benjamín, campeón y un año para subrayar, porque el certamen argentino de motociclismo con Eric Barrios y con muchos pilotos, al equipo de Germán Cabarcos, que vos pertenecés, le dio muchas alegrías. Sí, la verdad que este año tuvo muchas cosas lindas, más allá de las carreras que compartimos con Germán y los resultados, lo lindo es cada familia de cada piloto de la moto que nosotros llevamos, da gusto compartir los fines de semana, y eso es lo más lindo de todo, ¿no? Y a su vez tiene ese plus de poder traer el campeonato y el subcampeonato que... Como yo siempre le digo a Germán, lo siento como mío porque lo hago con el corazón, no por trabajo, ¿no? Bueno, agradecerte, felicitarte, nos vinimos hasta acá para subrayar tu trabajo y bueno, seguramente tenés que agradecer a alguien, ¿no? Sí, la verdad que antes que nada a ustedes por llegarse hasta acá y bueno, como primera medida agradecer a Germán, que él me dio una mano muy grande para poder armar la moto, a la dueña de la moto y bueno, a toda la gente que siempre está ahí apoyándote incondicionalmente con un poco de aliento, con un te llevo la moto, a mi cuñado, el Bachu Kelly, que también más de una vez dejó sus cosas de lado para poder llevarme cuando yo no disponía de un vehículo, y bueno, es una partecita de cada uno, ¿no? Benjamín Fanuse.
Bien, el campeón de Supermoto, auspiciado por Auxilio Atmosférico Baños Químicos, Don Paco, teléfono 2474-478252. Atención, los festejos previos a la Navidad, en víspera de la Navidad, a puro baile, ¿dónde? En Las Palmeras Eventos, Defensa y Belgrano. Mañana viernes, Matías y los Elegidos y Sello de Amor. El sábado, Imperio Tropical y la Banda de Marito. Como siempre, sorteo de 2 entradas para que disfrutes como nunca en Las Palmeras Bailables Eventos, ¿sí? Bien, nos vamos a ir a una nueva pausa. Después vamos a seguir con más notas y con las noticias que tienen que ver con el deporte motor. Mañana viernes, la cena, festejo del 7º título de Turismo Carretera conseguido por Guillermo Ortelli. Tengo entendido que se agotaron todas las tarjetas. 1.200 personas estarán festejando el 7º Campeonato de Turismo Carretera de Guillermo Ortelli. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110. Y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Nos acompaña Transporte El Rafa, carga en general de cereales y hacienda, teléfono 1547-1448. Saludamos también a la gente de Lavadero La Feria, en Ruta 31, entre Ferias y Amecas. Fanuce, chapa y pintura, reparación de vehículos en general, colocación de parabrisas, cerraduras y alza cristales en Libertad 890. Se viene el verano y en alza, ya se vino el verano, y en alza cristales Salto, o el calor por lo menos. Alza cristales Salto está en Doctor Massa 49. Super ofertas de Ferretería El Bicho, como siempre. Y además, Expreso Mayo comunica su nueva línea de comunicación telefónica 430-848. La gente de Soda y Agua PM, distribuidor de vinos Crota, nos presenta la siguiente nota, que
que tiene que ver con un preparador que resultó campeón del certamen argentino de motociclismo con la coronación del chaqueño Eric Barrios. Nos llegamos para hablar con Germán Cabarcos. Año 2016, certamen argentino de motociclismo. Empezamos por el final, ¿no? Un año fantástico con un campeonato en la 125 internacional y con una cantidad de pilotos entre el top 10 que te pone ancho, Germán. Bueno, sí, buenas noches a toda la audiencia, primero y principal. Bueno, tuvimos un muy buen año 2016, ya el 2015 habíamos andado muy bien también, pero bueno, el 2016 creo que es un año como para no olvidarnos porque logramos el campeonato, que era el objetivo siempre, y bueno, y no solo el campeonato, también logramos el subcampeonato, que bueno, eso también no lo esperábamos, ya tener un muy buen resultado entre los dos primero, viste, estar es muy difícil, y bueno, pudimos lograrlo. Le decimos a la gente que Eric Barrios fue campeón, el chaqueño que se le escapó el año pasado, con Bortolotti, que tuvo un segundo semestre fantástico y lo puso ahí a peligro de campeonato Eric Barrios, pero bueno, vos ya tenías los dos luchando, que no debe ser fácil. Bueno, sí, la verdad que nadie se esperaba, ni ellos mismos esperaban estar, como vos decís, luchando el campeonato, porque es un chico bueno que volvía a la categoría después de unos años, y aparte de eso está regalando unos kilos, que es una categoría donde los kilos le duelen mucho a la moto, y bueno, tuvo un segundo semestre que sumó muchos puntos y llegó hasta la última fecha con puntaje de poder pelear el campeonato, más allá de que ellos estaban contentos con salir subcampeones, no tenían intenciones quizás de ir a pelear el campeonato, pero tenían la posibilidad, que eso, mientras que uno tenga la posibilidad, siempre puede pasar. Y bueno, la verdad que se les dio bastante bien y bueno, están muy conformes con el subcampeonato igual. Y bueno, en cuanto al chico de Chaco, que bueno, ya había sido subcampeón el año pasado, habíamos peleado hasta la última fecha. Bueno, este año se nos dio, que era el objetivo. Es el piloto que yo tengo como bandera en el equipo, vendría a ser, y bueno, la verdad que se nos dio y una alegría inmensa no solo para mí, sino para toda la gente del equipo, porque estamos todos por lo mismo, o sea, todos quieren que el objetivo se cumpla. Germán, el hecho de un título en el CAM, no sé, por ahí podemos decir es un campeonato de motociclismo. Nosotros no tenemos dimensión lo que significa en la región centro, ¿no?, del país, este campeonato, este certamen argentino que mueve muchísima gente en cada carrera y mueve durante todo el año muchísimos pilotos y muchísimos espectadores. Bueno, sí, yo siempre a la gente que le comento de lo que es el campeonato argentino, le digo que es el TC de las motos, sí, señor, porque de ahí salen todos los mejores pilotos, están los mejores preparadores, y aparte de eso tiene un folclore, todo por detrás de la gente que va, de todas partes del país. Hay mucha gente que va solo a mirar a las carreras porque sabe lo que es, el espectáculo es muy bueno y es como si fuese el TC del motociclismo, vendría a ser. La verdad que la gente acompaña mucho la categoría porque el espectáculo es muy bueno. Entonces, es la forma de describirlo, sería como el TC de las motos. Y bueno, y es un campeonato que está hace 40 años y bueno, desde ahí salieron los mejores pilotos de moto del país siempre. Germán, esto no se hace de un día para el otro, es decir, no te levantaste una mañana y vos decís, quiero salir campeón. Recordame tu primera preparación, ¿te acordás? Y mirá, yo arranqué primero y principal cuando yo corría, ¿sí?, me preparaba mi propia moto cuando tendría 15, 16 años. Y bueno, de ahí empecé con un amigo también que corría, que un chico de Arrecifes, que me pidió si yo le preparaba la moto y bueno, y de ahí seguí hasta el día de hoy. Tuve algunos años que uno dejó, viste, después volvimos a empezar, pero sí, es algo de una trayectoria ya de por lo menos 20 años que estamos en la preparación de los motores. Y lograste en este mundo difícil de las motos ser un referente. ¿Estás viendo los resultados? Seguro que sí, hay contactos, llamados, quiero tener un motor de Cabarcos, eso está pasando. Bueno, eso sí, lógico, con el correr de los años y más que nada la gente lo que busca es resultado, uh-huh, como en todos los deportes. Cuando andás bien, todo el mundo quiere lo tuyo. Cuando no andás, te dejan a un lado, vendría a ser más o menos. Esa es la parte por ahí más complicada de los deportes. Pero bueno, siempre con trabajo uno trata de estar adelante. Y bueno, sí, para el año que viene, por ahora, lo que tenemos seguro es la misma cantidad de pilotos que tenía este año y los mismos pilotos, porque el grupo es muy bueno. Creo que solo se va a sumar un piloto nuevo.
y con eso estaríamos bien porque ya es bastante grande, tengo 6, 7 motos en Claro, pues sí, después se categoría. Complica con la capacidad, ¿no? Claro, trabajo, ¿no? Llega un momento de que también tener más llevaría problemas quizás entre piloto o con los resultados por ahí, ¿viste? Entonces creo que uno también tiene que saber hasta dónde uno puede sí. y tratar de que las cosas salgan bien para poder lograr lo que uno quiere, ¿no? Buen año en el karting también, Germán. Bueno, también estamos incursionando con los karting también, ya hace un tiempo. Habíamos un poco abandonado, pero bueno, este año volvimos un poco de nuevo. Con victorias, inclusive. Hemos ganado un par de carreras, bueno, con los 150. Las últimas carreras anduvo muy bien Daniel Fernández. Después Federico Viola también logró un par de victorias. Bueno, el Pipi Bailo también logró la victoria. O sea que relativamente también hemos tenido buenos resultados en el karting también. Germán, nos vinimos hasta acá, todo el año estuvimos hablando del certamen argentino de motociclismo, remarcamos desde el año pasado también la participación de Salto con tu nombre, con Germán Cabarcos como preparador, con algunos pilotos, y bueno, agradecerte tu atención y felicitarte, y bueno, y sos uno de los campeones que tiene Salto este año. Bueno, sí, déjame agradecer a toda la gente, la verdad que el grupo que hemos formado es muy bueno, y gracias a ello uno puede hacer lo que uno le gusta. Bueno, Benja, que la verdad que él siempre estuvo a la par mío en todo, me acompañó todas las carreras, laburó conmigo día y noche, se dice, porque esto se labura día y noche. Y bueno, a toda la gente de Salto que siempre nos dio un apoyo, a la gente de todo el país prácticamente, porque al tener pilotos de todo el país hay mucho apoyo desde todas las provincias, la gente terminó el campeonato y nos mandó mensajes, nos llamó, la verdad que fue algo muy lindo porque uno se ve que hizo las cosas bien y la gente lo quiere. Cada vez que te agradece, o sea, es una forma de agradecer. Te lo hacen a la sentir, gente. Te lo hacen notar. Te lo hacen sentir y bueno, la verdad que nos sorprendió bastante, pero bueno, eso es lo que uno va cosechando con el correr de los años. Y bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene, vamos a trabajar para ver si podemos hacer algo parecido a lo que fue este año, que sería muy bueno. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110 y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023.
AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Nos acompaña, entre otros, Forrajería Don Ramón de Charra 129, Ghost Rider, que tiene todo para vos y para tu moto, Mandrake Team, preparador de flamante campeón Jorge Basílico, y de Mauro Cola Blardino, que nos estuvo visitando esta noche, Concesionario del Sol, que está en Virginia Yeme, entre Saavedra y Moreno, Damián Zavala, representante oficial en Salto, de Slime, la marca número uno del mundo en el futuro del cuidado y reparación de neumáticos, como así también Javi Autos, donde podés aprovechar increíbles ofertas. Ahora la gente de Rectificación Día, que atiende motores diésel y naftero, nos lleva el informe que tiene que ver con el motociclismo nocturno que se corrió el último sábado. En 110 clase 2 ganó Juan Pablo Rosselló, segundo Lucas Bustos, tercero Joaquín Sánchez, cuarto Lucas Rato, quinto Valentín Bustos. En la clase 3 ganó Marcos Barrios, segundo Guido de Liosa, tercero Joaquín Sánchez, cuarto Rosselló y quinto Ponce. En 125 internacional, victoria de Juan Pablo Rosselló, segundo Valentín Bustos, tercero Ezequiel Artola, cuarto Melo y quinto Lucas Bustos. En 55 ganó Sebastián Boero, segundo Ulises Pérez, tercero Juan José Costa, cuarto Tomás Di Filippo, quinto Juan Pablo Pérez. En Open ganó Leonardo Narvay, segundo Esteli, tercero Diego Artola, cuarto Emanuel Melo y quinto Valentín Bustos. En Tornado, victoria de Hernán Gómez, segundo Marcos Barrios, tercero Eloy Riccini, cuarto Mariano Ceballos y quinto Sebastián Errur. Esto fue en el marco de la segunda fecha del torneo nocturno que se corre en el circuito Miguel Roldán de la ciudad de San Andrés de Giles. Bien, presentó Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero. La gente de Estación de Servicio El Puma nos presenta la siguiente información. Nos metemos en el TC Pista Mouras con la participación de Lautaro Lanzi, que hizo un excelente tiempo en el segundo entrenamiento de la categoría. Después tuvo inconvenientes en clasificación y con una condición de pista realmente difícil. Terminó en el puesto 18 el saltense en su tercera experiencia de cara a el 2017, que ya en febrero abrirá el fuego en el trazado de Mar de Ajó, según tengo entendido. Estas imágenes corresponden a la última fecha corrida en La Plata, donde ganó Andrés Yacos y donde Agustín de Brabandere se coronó campeón de la categoría, repito, con un décimo octavo puesto para el saltense Lautaro Lanzi, que está bajo la escuadra del JPG Racing, el equipo de Juan Pablo Giannini. Lautaro y sus primeras experiencias en la categoría, corriendo en Olavarría, Concepción del Uruguay y La Plata para terminar la temporada 2016. Presentado por Estación de Servicio El Puma para sus lubricantes Lubrax, Móvil y Total. La Providencia en Avenida Mitre, que nos atiende realmente de manera espectacular y además con calidad y higiene, con una buena atención. Nos vamos ahora con imágenes de archivo porque fue imposible rescatar las imágenes del 4000 argentino en La Plata, donde Héctor Escopa se quedó con la victoria, el piloto de Varadero, y donde teníamos la ilusión de Ayrton Miserda, que comenzó muy bien el día sábado en entrenamiento, después en clasificación, pero que lamentablemente en la final no pudo tener lo deseado y en una lucha de cuatro pilotos finalmente no pudo ser subcampeón.
pero lo importante es que estuvo entre los 5 primeros del campeonato el joven piloto de nuestra ciudad que corre en el turismo 4000 argentino. Hablamos de Ayrton Miserda. Presentó esta información La Providencia de Avenida Mitre. ¿Qué hay para el fin de semana? La cena mañana en las instalaciones de APAS para festejar el séptimo título de Guillermo Ortelli en el turismo carretera. Han confirmado presencia Juan María Traverso, Patita Minervino y Emilio Ciatriano. Los arrecifeños están complicados para venir por el tema de que está la fiesta del deporte en la vecina ciudad. Así que bueno, por ahí a último momento se aparece alguno de ellos. En las instalaciones de APA, una noche fantástica realmente será para homenajear a Guillermo Ortelli, que consiguió nada más ni nada menos que 7 títulos en el turismo carretera. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros. Más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Lo que hacemos, lo hacemos con pasión, dedicación y respeto. Hay una parte que hace el municipio y otra la hacemos los vecinos. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de pensar el pueblo que queremos para nuestro futuro. Hagámoslo juntos. Pilotos que nos dio satisfacciones este año fue Jorge Basílico en la Nobel Supermaster en la 150, porque en el mismo inicio del torneo ganó las 6 fechas, nada más ni nada menos, lo que le permitió después, más allá del avance de Daniel Fernández y de Hugo Lioy, coronarse campeón de la categoría. Vamos a intentar el contacto telefónico con Jorge Basílico. Jorge, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pantera? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, ya lo hablábamos, ¿no? Pero en este final de año queríamos subrayar la tarea que conseguiste este año, algo que te llenó de mucha alegría, porque te dio nada más, nada menos que el campeonato en la Supermaster. Sí, sí, una alegría muy grande, ¿viste? Salir campeón en la Supermaster... fue muy lindo, ¿viste? Porque realmente hace unos años que corro y, bueno, se me dieron algunas carreras, ganar algunas carreras,
que siempre estaba pensando en ganar una carrera, digo, me voy a retirar y no puedo ganar ninguna. Y bueno, se me dieron ganar una carrera y después se me dio el campeonato y bueno, muy contento en eso, ¿viste? Un inicio contundente y después buscar la regularidad para ir por el propósito, bueno, que finalmente se dio y que me imagino el Pilla festejado de una manera bien merecida. Sí, viste, a él siempre le gustó, bueno, siempre quise yo, te vuelvo a repetir, siempre quise ganar algunas carreras estando él en el circuito y bueno, más un campeonato que él también se encontraba en esa carrera que corrimos de invitado con Santiago Raffaelli, sí. Que bueno, fue esa carrera que él me sacó campeón, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque después pusieron una final más, pero era sin punto, entonces bueno, fue esa carrera que él me sacó campeón y estaba mi viejo ahí también mirando, ¿no es cierto? Sí, una así gran alegría. Me llena de orgullo eso, ¿viste? Sí, totalmente, sí, sí. Es algo inolvidable. Ni hablar de la eficacia de Mandrake, ¿no? Del Vasco, porque ha hecho un trabajo bárbaro. Sí, el Vasquito en los motores y en el chasis anda muy bien, ¿viste? La verdad que corrimos un año muy tranquilo y muy buen motor y muy buen chasis, ¿viste? Todo bien, ¿viste? La verdad que está de una paridad muy buena, ¿viste? Muy buena. Jorge, me imagino que esperando el 13 para cumplir con la primera fecha del nocturno después de la frustración del último viernes, ¿no? Sí, estamos esperando con ganas esa carrera, a ver qué pasa. Modificaron un poquito los kilos, así que vamos a ver cómo hacemos, si nos da los kilos bien y, uh-huh. Y bueno, vamos a intentar a ver qué pasa, sí, vamos a ir a esa carrera, sí. Jorge, volviendo al campeonato, llevaste todo el año el buzo que fue de Gustavo Tadei. Me imagino que se lo habrá ido a mostrar que ese buzo fue campeón, ¿no? Sí. El otro día estuvo en la carrera que se suspendió, estuvo la familia Tadei. Sí, sí. Bueno, la lástima que no se hizo la carrera, pero estuvo toda la familia Tadei, sí. Bueno, un grande también del automovilismo nuestro, ¿no? Bueno, muchas gracias. Mirá, yo quiero agradecer a toda esta gente que durante el año colaboró conmigo, ¿viste? A todas las propagandas, ¿viste? A Electromecánica Daniel Basílico, a Gaspar y Testa Auto, a Testa Combustible, a RR Plástico, que siempre nos molestamos, a Javi Autos, Fumigaciones Giné, a mi amigo Carlito Ainora, a este chico Petroco, que también me acompaña a todas las carreras, y bueno, a mi familia, que me aguanta, porque siempre algún fin de semana, bueno, con carrera no puedo cumplir con ellos, y así que bueno, con todos ellos, viste, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi sobrino, que están siempre, así que, bueno, a los chicos del campo que trabajan conmigo, que también los dejo los fines de semana con carrera, y bueno, los trabajos se hacen igual, así que a todos ellos mi agradecimiento y mi saludo a todos ellos. Jorge, un abrazo, y más allá del título en Supermaster, te pongo el premio al entusiasmo. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que ya se me van los años, ¿viste? No, tranquilo, hay cuerda todavía. Así que bueno, vamos a ver si intentamos algún añito más, ¿viste? Bueno. Felicidades para vos, a tu familia, buen año y hasta pronto. Bueno, Pantera, muchas gracias a ustedes ahí, al Canal 6, a vos, al Belu, a todos los chicos de ahí. Y perdoname que no estoy en Salto. No, tranquilo, te tuvimos. me hubiese querido ir. No va a faltar oportunidad. Para la próxima estoy. Un abrazo, Jorge. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Jorge Basílico, el campeón de las 150 Supermaster, hasta lo escuchamos emocionado, Jorge, ¿no? Y está bien, hizo un gran año y se coronó campeón de la categoría. Bien, ¿qué pasó el último viernes, lamentablemente, en el karting? Tenemos imágenes de ese momento porque una línea de iluminación lamentablemente no funcionó y se frustró lo que iba a ser la primera fecha del torneo nocturno. Mucha gente se había llegado al lugar para presenciar esta primera fecha del nocturno,
pero repito, un inconveniente de iluminación en 5 de las torres que iluminan el trazado. Y que acá quiero rescatar esto, la gente del Rincón hizo lo imposible, primero para mejorar la iluminación, porque en las pruebas del viernes anterior había habido algunas dificultades. Bueno, le agregaron un mejor sistema, más iluminación, y el día viernes por la noche ya habían probado los pilotos debutantes o que no habían corrido nunca en esta categoría. Y cuando, bueno, era necesaria la luz artificial, lamentablemente 5 torres fallaron. Hubo gente que está ligada a lo eléctrico, inclusive colaboró la cooperativa eléctrica, pero fue imposible solucionarlo. Vino la postergación, cosa que no es fácil anunciar para los que llevan adelante los destinos del karting. Y hubo algo que hay que rescatar y que los pilotos y público lo destacó. Se devolvió la entrada. Es decir, aquellas personas que pagaron entrada, hicieron una fila, una cola, y la gente del Club que venía al Rincón le devolvió el importe. ¿Sí? Todo aquel que acreditara que había pagado la entrada, se le devolvió. Y se le devolvió el dinero de inscripción a los pilotos. Esto fue muy bien recibido por el público y fue muy bien recibido por los pilotos, cosa que tendría que hacerse notarse o hacerse ver el próximo 13 de enero, porque no tengo duda que va a desbordar de karting y de gente la primera fecha en nocturno, el día 13 de enero, en el trazado Oscar Bocha Viola del complejo de Club Colonia El Rincón. Ya estamos en el final. No hay competencias el próximo fin de semana. Mañana la cena festejando el 7º título de Turismo Carretera de Guillermo Ortelli en las instalaciones de APAS. Y nosotros el día lunes a las 21 horas vamos a estar con un especial de Guillermo Ortelli. ¿Sí? Autoridades del canal han decidido tener un programa especial junto a nosotros, junto a MotorPress, que nos dedicamos durante todo el año, y el lunes, repito, a las 21 horas, estaremos haciendo un especialísimo de Guillermo Ortelli. Y el día jueves de la próxima semana estaremos con el último programa del año 2016. No paramos porque el primer jueves del 2017 estaremos, Dios mediante, haciendo también un nuevo MotorPress. Han sido muy amables. Nosotros, Dios mediante, el próximo lunes haciendo el especial y el día jueves, el último programa de MotorPress del año, estaremos nuevamente con ustedes. Hasta pronto.